Hola, buenos días. Bueno, hoy les cuento, aprovecho todo este tema del coronavirus que está circulando por todos lados. Acá en Italia hace semanas que no se habla de otra cosa y han sucedido muchas cosas en el mientras tanto. La primera de ellas es que se desarrolló una psicosis tremenda alimentada básicamente por noticias falsas. La mayoría llegó a través de los WhatsApp o Facebook, donde a través de audios había gente que decía, hablando, que tenían un amigo que trabajaba en una empresa multinacional en Wuhan, en China, y que allá estaba absolutamente desenmascarada la situación, que era un virus generado en un laboratorio militar y que se iba a difundir por todo el mundo porque se estaba preparando una guerra, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las tantas noticias falsas que circularon. Mi consejo, sobre todo para la gente que está en el hemisferio sur, donde todavía hace calor y el virus no se está propagando, es hacer caso solo a lo que las autoridades nacionales de la salud digan. Por ejemplo, en Argentina, porque me han llegado WhatsApps de la Argentina, básicamente lo que diga el Ministerio Nacional de Salud. Todo lo demás, por favor, no hagan caso porque ya la cotidianidad tiene sus problemas. Suministrar uno más que es creado por no sé quién es lo peor que se puede hacer. Mientras tanto, ya está evolucionando mundialmente la búsqueda de una vacuna, de una cura más rápida, etcétera. Consejo, lavarse las manos. Nosotros vivimos en Italia, que es la capital del Imperio Romano, Roma. Y la idea, el gran descubrimiento revolucionario de los romanos fue el agua potable dentro de las casas. Si ustedes van a Pompey, si ustedes visitan Roma, van a ver que las fuentes surgen en todas las en todos los rincones de la ciudad. ¿Por qué? Porque para ellos era importantísimo haber descubierto que con el simple lavado de manos se detenían un montón de enfermedades y pestes que con los innumerables viajes que tenía el imperio transitaban a través de todo el mundo conocido. Así que lavarse las manos principalmente. Y después, para gente como nosotros, viajeros acérrimos, que nos encanta ir a conocer nuevas culturas y latitudes, hay una página web que recomiendo antes de preparar un viaje, visitarla, porque es el Health Map Organization. Es una organización a nivel mundial que tiene la solidaridad de clínicas privadas y públicas de más de 60 países en todo el mundo. ¿Qué es lo que hace esta organización? Cruza la información de todas estas clínicas en momento real y alimentada de toda esta información puede decir en qué país. De todos los países, en qué ciudades están distintas enfermedades. Por ejemplo, si ahora lo visitan, ponen China, van a ver que está focalizado ahí el coronavirus. Si ponen Italia, hay una persona infecta de una enfermedad gastrointestinal y hay tres personas con coronavirus, que son las que les mencioné anteriormente. Así es muy útil al momento de tomar precauciones antes de viajar, que esto no impida moverse. Quizás. Hablando a Sudamérica, es una buena ocasión para explorar mejor nuestros propios países, ¿no? La belleza argentina, de Chile, de Uruguay, Perú, etc. Así que cero psicosis, ir directamente a este Health Map Organization. Les voy a dejar acá en el canal el link para que pinchen ahí cada vez que quieran averiguar qué está pasando en otros lados del mundo con respecto a las enfermedades. Es una fuente más que fidedigna y se las recomiendo. Y el tema del coronavirus me ha traído a colación el querer hablarles de la elección de un seguro de viaje. ¿Por qué no es desenganchado este tema? Porque es muy importante, sobre todo si el viaje lo organizan ustedes mismos, seguramente lo van a hacer muy bien. Pero estar fuera de casa, lejos de amigos y parientes, hace que lo mejor que puedan hacer es tener una cobertura de viaje lo mejor posible. ¿Qué sucede? Vamos desde el principio. Ustedes llegan al aeropuerto del destino al que van y en migraciones es muy difícil que se los pidan, pero puede suceder
que les consulten, trae un seguro de viajero. Si lo tienen, no pasa nada. Pero si no lo tienen, el agente, el oficial de migraciones, tiene todo el derecho de decirles no, no van a poder entrar a Europa y se tienen que volver. Entonces, para evitar este mal rato, mejor es prevenir que curar. Elijan un buen seguro. ¿Cómo se hace esto? Lo pueden hacer online, telefónicamente, yendo personalmente. Muchas agencias de viaje ofrecen la cobertura de los seguros. Lo principal que tienen que saber es qué cubre su seguro. Número uno, y eso no puede faltar, la cobertura debe ser mayor a 30.000 euros. Si su cobertura es menor a 30.000 euros, en migraciones también les pueden decir que no, porque tiene que ser mayor la cobertura. Punto dos, asegúrense que cubra todos los destinos que van a visitar en su viaje. No uno sí y uno no. Cobertura total. El más importante, quizás, facho le corne, como dicen en Nápoles, que no suceda nada, pero si sucediera algo y no sea muy simple como una quebradura de una pierna, que con una bota podemos seguir el viaje, sino un poquito más difícil de gestionar, el reempatrio tiene que estar dentro de su cobertura. ¿Y por qué se los digo? Porque contratar un avión sanitario para volver al país de origen puede costarles una fortuna. Si tienen esa fortuna en dinero, no pasa nada, pero mejor estar cubiertos con ese punto en especial, que tenga que tener el reempatrio por cualquier cosa. Es mucho mejor estar cubiertos con eso. Una cosa que les quería comentar es atención al seguro que da la tarjeta de crédito. Mucha gente que ha viajado en los años pasados con nosotras tenía su seguro con tarjeta de crédito. Está perfecto. Lo único que les aconsejamos es atención, que la tarjeta les mande un mail con escrito y firmado toda la cobertura que ustedes tienen viajando con el seguro de la tarjeta, para evitar sorpresas. ¿Ok? Es lo principal. Y luego ver las franquicias. ¿Qué sería la franquicia? Es el pedacito de cobertura en euros que no cubre el seguro. Por ejemplo, se aseguraron por 30.000, 35.000, gastaron, 35.500, los 500 los pagan ustedes. Lo van a tener mucho más claro en la nota que hicimos en el blog de Sensinviajo. Ahí tienen perfectamente explicado todos estos pasitos. Y por último, una cosa que no se nos tiene que escapar, miro para abajo porque me he anotado los puntitos. Una cosa que no se nos puede escapar es, bueno, nos pasó un imprevisto, tengo que comunicarme con el seguro, ¿cómo hago? Mi consejo personal, tengan los datos de la póliza y el teléfono de emergencia del seguro en dos lugares distintos. Uno cerca de su pasaporte, otro en algún lugar de la cartera, del bolsillo, etcétera, porque al menor inconveniente tienen rápidamente ese número a mano. Mientras tanto lo contactan, tienen que acumular todos los comprobantes de todos los gastos que vayan realizando para tratar lo que les ha pasado, ¿no? Es un accidente, es una pérdida, etcétera. Muy importante, si perdieron equipaje o fueron asaltados, les robaron su dinero, sus cosas, sus pertenencias, hagan inmediatamente la denuncia y esa denuncia la comunican a su seguro. El seguro de viajero debe cubrirles también esa parte. Por último, si no lograron comunicarse con el teléfono de emergencia del seguro, que no cunde el pánico. Lo mismo, sigan pagando ustedes las cosas que les pidan que compren, porque en el momento que dejan de hacerlo, solo les espera que el seguro se contacte, pueden perder la cobertura de toda esa parte. Así que evitemos inconvenientes y después con todo eso vuelven al país de origen y hacen todos los trámites necesarios para la devolución del dinero. Si quieren saber más, nosotros acá abajo también les dejamos el link de nuestro blog, donde hemos puesto una lista de las compañías aseguradoras más serias y certificadas en Europa, para que puedan ir comparando precios, si están previendo viajar próximamente, y si no, al menos para irse entrenando, porque viajar con un seguro es siempre una buena opción.
Esperamos que les sea útil el contenido de este video. Esperamos sus comentarios, nos encantaría recibirlos, que se suscriban. Y si tienen algunas consultas de cualquier otro tema, son bienvenidas porque nos alimentan y nos hacen generar una curiosidad mayor para investigar y después contarles qué es lo que hemos encontrado. Bueno, les agradecemos y nos estamos viendo. Arrivederci.